El gobierno de la República decretó emergencia nacional por el COVID-19 en el país y ante este panorama los patronos pueden suspender los contratos de trabajo. Así lo explicó la coordinadora regional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la región Brunca, Bexi García. Indicó que se tienen que definir los trabajadores y el plazo por el cual se verá interrumpido el contrato de trabajo. Además, se debe contar con la autorización del Ministerio de Trabajo, por lo que se tiene que formular la solicitud ante la institución. Es importante, dada la situación que estamos, nuestra legislación establece en los artículos 73 al 79 lo que son las suspensiones de contratos de trabajo. Hay un inciso, el 74, que establece que por un tema de interés nacional o de emergencia nacional decretado, pues se pueden solicitar suspensiones de contratos de trabajo. Estas suspensiones se tienen que hacer ante, la solicitud tiene que hacerse ante el ministerio, el representante legal, con la patente, formulando cuáles serían los trabajadores que se les va a suspender, el plazo por el cual se estarían suspendiendo estos trabajadores. No significa que se menoscabe la antigüedad del trabajador, pero sí se ve interrumpida la antigüedad por un tema ya de solicitud expresa por el patrono y autorizada por el Ministerio de Trabajo. Lo que sí cabe la advertencia es que ningún patrono puede suspender los contratos de trabajo antojadizamente si no cuenta con la autorización del Ministerio, porque eso deviene en una denuncia. Una demanda por parte del trabajador en virtud del incumplimiento de esta actuación del proceso correcto para suspender contratos de trabajo. La funcionaria explicó que, por ejemplo, serían los empleados de bares y discotecas, donde se pidió un cierre por parte del Ministerio de Salud. Por ejemplo, el día de ayer escuché que se había decretado cierre para los bares y discotecas. Bien, entonces el patrono durante ese tiempo, ¿qué va a hacer a sus trabajadores? Entonces tendría que solicitarnos ante el Ministerio de Trabajo, realizar la solicitud indicando que solicita que se suspendan los contratos de trabajo por un tiempo definido en virtud de esta directriz y aporta la prueba que se requiera. Pues en este caso sería la patente, porque tenemos que tener en claro que bares y restaurantes, que muchas patentes tienen bar y restaurante, para los restaurantes está el aforo al 50%. Entonces eso significa que no van a cerrar totalmente las funciones. En ese periodo de suspensión no se recibiría salario por parte del colaborador. Asunto de un fuerza mayor, entonces el trabajador no recibiría salario en ese tiempo. En el tiempo que se hace una suspensión, nada más, es como un stand mientras tanto, no es que está despedido ni nada. Correcto, no está suspendido ni despedido, está suspendido nada más mientras, por eso tiene que establecerse un tiempo definido para poder nosotros realizar la resolución otorgando la suspensión de contratos temporal. Pero tiene que ser solo con autorización. Correcto, solamente con autorización. Por ejemplo, hemos recibido denuncias de trabajadores donde les suspendieron las labores en temas que no son de los que en este momento se está tocando y se están prohibiendo la actividad, ni parcial, en otros temas, por ejemplo, una oficina de contadores, qué sé yo. Comercio. Comercio, en este momento no se está estableciendo nada al respecto. Entonces tendrían que esperarse a ver si hay algo establecido para poder hacer la solicitud de contratos de trabajo temporal. Si se suspenden contratos en áreas que no han sido cerradas por disposición del gobierno, se puede presentar la denuncia correspondiente.